Aquí en República Dominicana debemos de reflexionar y de establecer un plan, y dentro de mis planes personales también está la de yo orientar y la de viabilizar un entendimiento en lo que debemos hacer con el tránsito en la ciudad de San Francisco de Macorís. El Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, como todos los ayuntamientos, por la ley 176-07, establece que dentro de sus obligaciones está la de organizar el tránsito, definir las vías y las trayectorias de esas vías. Cuando se colocan letreros de una vía o doble vía, doblar a la derecha, doblar a la izquierda, es responsabilidad exclusiva del ayuntamiento. Los ayuntamientos adaptarán sus operaciones a la realidad que tiene cada municipio. Es una ley que se adapta al territorio de gobierno. Pero existen leyes sectoriales que también deben ser acogidas por el municipio en el gobierno local, como es la ley 63-17, la cual es la responsable de la movilidad, el transporte, la seguridad vial en la República Dominicana. Se ha formado un instituto de transporte, que no tengo mayores informaciones de su desenvolvimiento, dónde está ubicado, que debiera de tener una información más amplia, pero también debe de existir una incidencia más directa, tanto del ayuntamiento como en Intran, en las empresas de transporte de cada localidad. Esto porque en el mundo está regularizado que el transporte de carga como el de pasajero tienen unas características de seguridad que parten de las reglas establecidas por los organismos de control. El ayuntamiento es el responsable de otorgar rutas o de abrir rutas para facilitar el transporte de los ciudadanos a ciertos puntos, pero solamente participa en la declaratoria de que se abre una ruta, y los sindicatos, los dueños del país, determinan quién entra y quién no a la ruta, y no parte esto de un análisis de la necesidad de transporte para definir cuántas unidades debe tener esa ruta por la frecuencia y uso de esa comunidad. Es decir, tú no puedes simplemente como comerciante permitirle a este comercio que sea el que decida cuántas unidades van a incursionar en su ruta, pagando unos cuartos, que dicho sea de paso, el ayuntamiento, que es el responsable, no tiene control de esas rutas. Lo correcto es que pasen primero por el ayuntamiento y tengan un rótulo que le da el ayuntamiento al registrarse, y el ayuntamiento tener un control de cuántas unidades hay en esa ruta. Si no se necesitan más de 10, no pueden haber más de 10. Y eso empieza el control del tránsito en la ciudad cuando organicemos el tránsito, los vehículos de transporte público, para entrar entonces a lo que es organizar el privado y definir muy bien qué zonas es prohibido parquearse y proyectar los parqueos hacia otras vías alternativas en la misma zona. Que usted se parquee en una transversal, si no se permite que se en esa vía, por ser muy transitada, no se admitan parqueos. Pero también el ayuntamiento puede ya en este 2024, y espero que como estamos ya en zona, en horario de elecciones y la nueva administración a partir del 24 de abril, proyectar la facilitación de medios para que se formen o se construyan parqueos en la ciudad de San Francisco de Macorís, que permitan también darle una holgura al tránsito, al entorno. Pero también está la regulación de los peatones.
Y yo hablaba en el principio que espero y aspiro que el Intran con la DGC de una vez y por todas establezca la conducta que debe de percibirse de un conductor de vehículo de carga o de pasajero. Llevando un control en las vías que transitan de pueblo a pueblo, como de la entrada de esos vehículos a los pueblos, porque aquí entran unos barbarazos que uno lo ve en la avenida Antonio Guzmán Fernández transitando a más de 40. Parecen bólidos, siendo una zona tan cargada de vehículos, donde no le permite una frenada por lo pesado. Entonces, todo esto es reunir la voluntad para crear de una vez y por todas la mesa de trabajo de las dos universidades, el Intran aquí, DGC, pero sobre todo la oficina de tránsito del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Yo espero ponerle fecha, que le pongan fecha, para que la sociedad sepa que se está trabajando por la mejora y el condicionamiento de las vías públicas municipales para organizar este tránsito que nos está trastornando. Hay un punto, y ayer me dediqué a organizar mentalmente. Lamentablemente, la puerta de entrada del supermercado Bravo, por la vía de la avenida Antonio Guzmán Fernández, creo que debe ser cerrada y que solamente se utilice la que está destinada en la entrada de la urbanización, que tiene perfectamente espacio para entrada y salida. Ayer lo hice y te integra directamente a la vía, y el que viene para entrar a esa urbanización tiene el espacio para continuar. El que no va a doblar a la izquierda, tiene el espacio para continuar salida a Santo Domingo y no se entorpece en nada por la cercanía que tiene esa puerta con la puerta del Nacional. Hablemos claro. Son dos puertas muy cercanas que creo se solucionaría en parte este problema que se está dando ahí en taponamiento de entrada y salida en esa puerta, en la misma curva, que es en el espacio más estrecho que tiene la avenida Antonio Guzmán Fernández en ese punto. Entonces esa será la calle, la del frente. Esa del frente, porque ellos tienen su entrada y salida por la urbanización donde están las vías, donde están el medio trébol, diría yo, que te da a la derecha o a la izquierda. Cuando tú entras, es ancho, la frecuencia que hay de entrada y salida de la urbanización no es tan alta, casi muy poca. Tú entras, te paras en el centro izquierdo para doblar a la izquierda, pero mientras tanto tú no obstruyes el paso hacia la salida, hacia Controva. Doblas porque el que viene no tiene la frenada de la puerta de la curva. El que viene de Santo Domingo no encuentra que hay un tapón, sino que va a poder pasar sin problema, entrar y hacer una izquierda, ahí mismo entra al supermercado. Y descongestionamos la nueva puerta del Jumbo, que también crea su situación al entrar y salir. Correcto. Por el mismo lado. Por el mismo lado. Entonces yo creo que debemos de ponerle atención al Departamento de Tránsito de San Francisco de Macorís, que analicen, y los mismos ejecutivos de las empresas, que ayuden a la solución vial de San Francisco para que haya integración real de estos nuevos negocios en la Antonio Guzmán Fernández y nosotros poder tener un tránsito menos lento y que se tenga menor consumo de combustible y emisión también de gases invernaderos. Yo espero que este 2024 nos reunamos para buscarle una solución desde el ayuntamiento con las instituciones que corresponde la organización del tránsito en la República Dominicana, pero muy especialmente para San Francisco
de Macorís. Es mi propuesta como municipalista, como conocedor de la problemática y preocupado y por esta realidad y afectado. Muchas gracias.